¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición en esta programación nutrida que tenemos en medio de esta coyuntura difícil que estamos viviendo todos, en la que estamos muy cargados quizás de malas noticias por diversos aspectos, pero en donde queremos que la cultura y esta corriente artística no se detenga, porque es una de las cosas, una de las formas de alimentar el alma y el espíritu en medio del encierro y la incertidumbre que vivimos. Y ese es un poco el objetivo de esta FIL ICA Abraham Valdelomar, que se da de manera virtual y que es una forma de acercarnos también con mucha gente de ICA, con mucha gente del Perú y de fuera que nos puede ver a través de estas plataformas virtuales. Vale decir que esta Feria del Libro está siendo organizada por la Asociación Cultural Conde de Lemos en apoyo también con el Ministerio de Cultura. Y bueno, en esta oportunidad estamos rodeados de poetas y vamos a presentarlos para que los puedan conocer, y ya muchos los conocen, y sin duda hoy vamos a escuchar su poesía. Así que vamos a presentar a Miguel Ángel Sevillano, gran maestro, gran escritor, profesor, ha logrado muchas cosas en la vida y las sigue logrando con gran entusiasmo. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buenas tardes. Lacey, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Y qué gusto estar con gente joven, ¿no? De repente lo que traemos, lo de mi generación, ¿no? Va ahorita un poco a entrecruzarse. Pero yo admiro mucho a los jóvenes que siguen haciendo literatura. Y a ti, bueno, te conozco de mucho tiempo, ¿no? Desde cuando ibas a presentar tu primer libro, ¿te acuerdas? Y Ya aquí hace feliz, tanto. feliz, feliz, feliz. Ah, bueno, ya pasó el tiempo y aquí feliz de estar contigo No, y y con los nosotros jóvenes que nos también. acompañan. Por supuesto, claro que sí, felices nosotros de estar con ustedes. Estamos también con la presencia de Fiorella Rosalba, quien ha sacado hace poco un libro. No, no he tenido el gusto de leerlo, Fiorella, pero hoy nos lo vas a compartir. ¿Cómo está, Fiorella? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, realmente muy contenta de compartir con ustedes esta tarde. Gracias, Lady, por la invitación. Agradecer también a la Asociación Conde de Lemos por esta gran oportunidad que reúne efectivamente a todos los artistas, escritores, poetas en este tiempo de renacimiento. Y bueno, muy agradecida y esperamos que este sea un tiempo muy ameno. Claro que sí, por supuesto. Gracias, Fiorella, a ti también por haber aceptado y estar con nosotros en este momento. Vamos a saludar también a Santos Morales, quien se encuentra con nosotros. Él es poeta, además escribe cuentos, narrativa, y además es una de las personas que ha estado desde el principio en todas estas actividades culturales, con la Biblioteca Abraham Valdelomar, el movimiento Aragui también, de poesía. ¿Cómo estás, Santos? Bienvenido. Hola Lady, buenas tardes. Buenas tardes al profesor Sevillano, a Fiorella. Gracias y aquí estoy atendiendo la convocatoria, ¿no? Perfecto. Vale decir que estamos en estos momentos transmitiendo en vivo a través de la cuenta de la Feria del Libro Abraham Valdelomar. Pueden compartirlo también en sus cuentas, pueden leer también los comentarios que seguramente van a ir saliendo porque la gente que nos ven en los diversos eventos siempre también expresa un poco su sentir luego de cada poema, luego de cada conversatorio que hacemos. Y es bueno porque nos permite interactuar. Entonces vamos a comenzar con esta lectura para tener y escuchar la poesía en boca de los propios poetas. Empezamos con Miguel Ángel, con los poemas que nos va a compartir. Te escuchamos, Miguel. Gracias, Lady. Agradecido una vez más, ¿no? De estar compartiendo lo que hemos hecho a través de tanto tiempo. Voy a leer dos poemas cortos en esta primera ronda. Uno que hice especialmente para cuando fui convocado para Poetas en la Arena, que se llama Nocturno Penitente. Quiero quedarme a la sombra del sitio en que amanecía la palabra, con mis dudas y mis soles, con la ingenuidad que superé en el camino, con mi todo y con mi nada, para despertar despacio, al lado, al borde del tiempo de rosas en cosecha.
No miedo a la tierra, porque soy de ella, de su costra vertebral, de su esencia y llamarada, huella insomne del cántaro rodado. Tengo sed de tiempo, alucino mañanas con golondrinas ideales, me pierdo inédito en el rincón de todos los rincones de mi geografía. Vivo colgado de un hilo de mi sombra y todavía veo azul la esperanza, violetas en los jazmines y a lo lejos un campo virgen de almendros deshojados. Quiero beber agua de tiempo para saciar la llama ardiente de mis inciensos. Soy nocturno penitente, fabricante de telas traslúcidas. Atrapado estoy en mis días y mis sueños. No quiero irme y me despido cada día de mis pasos. Esto lo hice para la primera vez que se hizo Poetas en la Arena en Ica. Lo escribí especialmente para ellos, ¿no? Y voy a leer ahora un poema que hice hace mucho tiempo, cuando todavía Ramón Líber era un estudiante universitario y me fue a buscar al Colegio San Luis, donde yo trabajaba, para hacer algo que nunca se había hecho en Ica, que yo no pensé que se podía hacer. Una exposición de poesía mural. Pero ¿cómo se va a hacer? Eso va a ser muy caro, ¿no? Te estoy hablando de los años 80, tal vez 79, ¿no? Y me dijo, usted deme un poema nomás suyo y ya después yo le aviso cuándo va a ser la inauguración. ¿Qué hizo Ramón Líber en ese tiempo? Compró póster gigantes, afiches gigantes, y ahí a mano escribió los poemas de los poetas convocados. ¿Y dónde fue la exposición? En los portales de la Plaza de Armas. Ahí se hizo, ¿no? Y me sentí pues emocionado de verme con mucha gente, ¿no? Que conocía, que tú sabes que yo soy presidente de los poetas y escritores de Ica, ¿no? Hemos convocado y hemos participado en eventos culturales de poesía, especialmente desde el año 63 hasta, bueno, cada vez que se nos convoca, estamos allí. Y le di este poema que se llama Herencia. Lo hice pensando en qué quiero que hereden de mí mis alumnos. Marca en mi tierra tus linderos. Bebe de mis aguas y mis horas. Alimenta tus surcos con mis días inventados. Ven, llénate en mi sangre las raíces y los sueños. Ven descalzo, que me duermen los sentidos. Ven al vórtice de mi riego nuevo. Ven al seno de mi piel de hojas. Ven, calienta tus manos en mis restos de ternura. Ven, siéntate en la fiesta de mi estío. Ven, vive de mis días. Para esta primera parte, ¿no? Esos dos poemas. Y muchas gracias. ¡Wow! Un aplauso para iniciar esta jornada. Muy, muy buenos. Miguel Ángel, te agradezco. Además, por la forma, cómo nos explicas y en las circunstancias, además, en las que los escribiste, ¿no? Que es interesante muchas veces compartir estas experiencias y aquellos momentos felices o no tan felices que nos provoca escribir un poema. Vamos a continuar entonces con estas lecturas y vamos a escuchar ahora a Fiorella. Te escuchamos, Fiorella. Sí. El año pasado, quisiera compartir que el año pasado tuve la oportunidad de poder comunicarme con un grupo de buenos amigos limeños, quienes están haciendo el trabajo y el trabajo cultural en la ciudad. Yo ya tenía algunos escritos como dormidos, y para mí fue una oportunidad grande poder conocerlos y poder a través de ellos hacer realidad un sueño, que es la creación poética de un poemario. Y justamente quisiera compartir algunos poemas de mi reciente poemario. Uno de ellos, que lo titulé Coseder el alma, justamente lleva el nombre, el título del poemario. Coseder el alma. La puerta de este hogar no tiene distinciones. Una máquina de coser no es la alternativa.
¿Cómo entrelazar la historia de Vita? No me gusta la marca de carmín en su cuello. Cuando dos gotas caen en un vaso, me veo dentro del marco de su alma. La herida abierta de su mano salpica cuatro de mis dedos. A 3 o 4 metros de ser alguien, de saltar esos muros que me cierran el aire, Evita ni se ve ni sabe dónde está. Desvestir su alma es tornarse fría y opaca. El hilo no tiene fin, como su deseo de vivir. Haré crujir la luz para coser el alma, dejando un agujero entre el bolsillo que muerda sus adentros. Hay trozos que brotan de sus pechos y mi alma cada segundo se evapora, desvaría sin control a mi lado. Evita es una daga que mata desvelada, con síndrome pequeño y abandonado. Se asoma por mis yemas a tiritar. Coser. Coser los botones de su blusa es detener los sonidos en las palabras. Coser. Coser el alma para no verla morir, para que nadie la ultraje. Este es el primer poema que realmente fue inspirado por una musa que conocí hace 2 años, realmente en condiciones muy inhóspitas, realmente. Y a quien cada vez que recuerdo le dedico este poema y le pregunto cómo está, cómo se ve reflejada en estos tiempos tan, tan difíciles, pero al mismo tiempo nosotros considerándolo como un verdadero renacimiento, ¿no? Bueno, por mi parte, eso es todo. Bien, bien, has empezado con este poema. Este está en el libro que acabas de publicar, Fiorella. Es el primer poema que, bueno, acabo de señalar en este momento. Muy bien, muy bien. Gracias por compartirlo, sin duda. Y bueno, va a ser bueno, de repente luego del recital, que nos cuenten dónde podemos encontrarlos ahora, de repente con esta nueva normalidad a nivel de online, de tiendas virtuales, para seguir leyéndolo sin duda. Vamos a seguir entonces con Santos para que nos compartas poemas también en esta primera ronda. Ya leí. Gracias. Gracias por el pase. Vamos a ver acá. Aquí está. Ella tiene la costumbre de ser geranio creciendo a la orilla de la lluvia. Nace de entre las mazorcas del sol y se bifurca como un río de cristales amarantos por las grietas del cosmos. Ella tiene la costumbre de arrastrar mi corazón por los valles bajos de su ternura, de apretujarla como un copo de nieve púrpura, de lanzarla como cometa y sujetarla con el hilo de su amor mientras el viento lo flamea. Entiende que mi corazón es su patria, su bandera, su grano de rocío humeante, su fruto favorito puesto a madurar en el calor de su mirada, su desayuno de hojuelas de avenas y amalgama de kiwi y polen. Ella sabe que mi corazón es la oruga reptando en el tallo de sus palabras. Ese sería el primer poema, Lady. Y el segundo, bueno, para hablar un poco de esto de la realidad, ¿no? ¿Cómo la estamos pasando? Creo que, imagínate, ¿no? Con un gobierno local desatinado, no sé dónde estará la señora Emma Mejía, el gobernador desatinado, bueno, y nada que decir gobierno central, pues, ¿no? Imagínese que nosotros somos una zona roja y estamos aquí pendiendo nuestra vida de un hilo, ¿no? Si es que este poema, bueno, lo escribí el 28 de julio y bueno, dice así. Ajá, vamos a escucharlo. En estos tiempos, mi Perú es una lágrima bermeja deslizándose por las mejillas de un niño. Es un rocío exánime herido por las garras de aquellos que ostentan el poder para desvalijar, timar y aniquilar sueños como quien degüella cerdos en el matadero.
los municipios de mi país han sido invadidos por trogloditas que se hacen llamar alcalde, alcaldes, salvo excepciones. Son los amos y señores para dirigirle la palabra. Son los amos y señores para dirigirle la palabra. Es menester requerir audiencia con meses de antelación o presentar tu solicitud por mesa de partes y esperar y esperar. Pero si tienes algún conocido, qué hombre o mujer más afortunado eres. Mi Perú fue una hermosa ñusta ultrajada 289 años. Luego, una cholita con jazmines en el pelo, sangrando otros 199 años de vida, disque independiente. Mi Perú está cansado de seguir siendo la piedra que se arroja por el acantilado, de ser gallo que pelea sin navajas con buitres, de ser niño vendedor de caramelos en los microbuses, cansado de ser peón de su propia hacienda. No hay nada que celebrar. A estas horas de la mañana el frío se filtra por las quinchas o módulos en algún asentamiento humano y un niño tirita mirando la televisión que vomita basura por sus pantallas. Es que aún no conocen la palabra prioridad y mucho menos la palabra mágica, libro. Más allá de esa estera o módulo, una mujer con una barriga protuberante espera la cisterna de agua para luego remojar unas cuantas verduras y cereales para menguar las malditas ganas de morirse. Allá, en nuestros Andes, un niño arrea animales y hatos de chubascos. Hecho que no está mal, hecho que lo celebro. Pero hay un detalle, las pocas escuelas y colegios están vacíos. La anemia se prolifera a sus anchas y la ignorancia ara sus campos arropados en su arrogancia. La bandera de mi Perú flamea mustia, roja de tanto sangrar y blanco de tanto soñar, ondula tribulada en el pecho de más de 30 millones de peruanos. Los bolsillos se declaran en quiebra, cada día más hondos y vacíos, y la saliva cada día se hace más agria y espesa. Gracias, Lady. Gracias, gracias, Santos. Y bueno, en realidad tiene mucho que ver con todas estas circunstancias. ¿Estás escribiendo mucho ahora, Santos? Hoy, sí, creo que sí, porque durante los 2 meses que estábamos encerrados estaba metido en los libros y no se escribía nada, ¿no? Pero ahora sí estamos en esa época de lluvia, ¿no? O de siembra. De lluvia como tu libro, el de cuentos. Creo que sí. Bien, muchas gracias, Santos, por compartirnos esta primera ronda. Vamos a seguir ahora con Lourdes, que se acaba de incorporar hace un momento también, está con nosotros, nos acompaña. Lourdes, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Lady? Buenas tardes a todos los que están conectados en esta plataforma, ¿no? Y poder escuchar un poco de poesía de Fiorella, de Santos, que en realidad es admirable su poesía. Y sobre todo la de Santos, que es con la que me identifico un poco más, ¿no? Entonces, me gusta escucharlo mucho. Gracias, Lourdes, gracias por eso. Gusto verte después de tiempo. Sí, pues es una forma de reencontrarnos, ¿no? Ya nos gustaría a todos estrechar la mano, pero bueno, vamos a estrechar la pantalla entonces. Y vamos a seguir con Lourdes. Te escuchamos, Lourdes, tus poemas. Bien, voy a compartir un poema que se titula Queremos ser eternidad, que está dedicado para Cadillac. Descansa sobre este pasto luminoso, suave como los algodones que cuelgan del cielo. En Huaraz nos escapamos de la gente, de su manera rara de diluir las noches y sus acciones de rock en bares psicodélicos, que aprendí a disfrutar cuando dabas vuelta en la pista de baile como un trompo feliz. Las luces escapaban por tus poros y tu cabello color montaña estaba habitado por duendecillos verdes, generosos, que le tendían la yigya y nos daban de comer roscas del pueblo con mucho amor. Cogían nuestras manos y nos leían la vida. El futuro ya no es incierto. Miramos al cielo y creíamos vernos nuevamente en Paracas. Reímos.
Hay un banco abandonado en la cima de esta vida y nosotros estamos contemplándolo todo. Los niños jugando fútbol con los poetas, que no son más que espejismos de la laguna Reparín. También habían profesoras sirviendo el almuerzo, mientras las alumnas cortaban el cuy frito y separaban la cancha. No merecemos tanto, no somos más que eucaliptos rodeando esta laguna, siguiéndole el paso al Apu, ofreciéndonos por permanecer en este instante. Queremos ser eternidad, queremos esperar menos, queremos bebernos los instantes de la botella de vidrio, abrazar esta piedra, correr por todo el parque Pip hasta que almorcemos en el bus que nos lleve hasta Guari o algún lugar del mundo donde nos espere una vida maravillosa. Quisiera compartir también este poema que se titula claro. Mi cuerpo es un pueblo en emergencia, que justo lo compartí a una amiga y me recordó mucho a la situación que estaba viviendo nuestros hermanos de la selva, y quiero compartirlo. Adelante. Mi cuerpo es pueblo y lleva consigo mitos que duermen entre el maíz de cada huerto y pasean por mula el leño que usarán para calentar el mote o hacer la sopa de maíz. Mi cuerpo, mi pueblo, junta coca para resistir la siembra y estar listo para la cosecha que empieza dentro de 5 lunas. Mi cuerpo, con su río semiseco en verano, recibe a los niños y niñas que se zambullen desde la roca más alta hasta la tarde más clara, para luego correr a casa antes de que empiece la lluvia. Mi pueblo, mi cuerpo, cuenta las vacas que descansan en el patio de mi tío, cerca al baño de emergencia, como todas las cosas aquí son en emergencia. Emergencia mi asma que me ata cada cierto tramo que camino a la plaza, emergencia los huesos de mi abuela, que ya están secos para cargar más peso en la yigya, emergencia, mi cuerpo es mi pueblo en emergencia. Gracias, Ley. Muchas gracias, Lourdes, también a ti por compartirnos esta poesía, que como tú dices, tiene ciertas semejanzas quizás en estos aspectos que tienen que ver mucho con el paisaje, con la naturaleza, con la poesía de Santos, ¿no? Ahí se encuentran un poco los poemas. Creo que eso porque los dos venimos de los Andes, ¿no? Los dos somos inmigrantes. Creo que claro, es por eso, ¿no? Sí, yo creo que también creo que es por el tema de que estamos en una tierra que no es nuestra, ¿no? Somos inmigrantes. En mi caso, bueno, yo soy apurimeña, pero mi papá es de Ayacucho y siempre me ha inculcado el tema del amor, la identidad por Ayacucho. Entonces, no tengo como que muchas familias en Paracas o con el tema de la costa, ¿no? Sí, claro, claro que sí. Y bueno, y siempre es ese encontrarnos con ello, escucharlos a ambos. Vamos a seguir también ahora compartiendo la poesía de Miguel Ángel Sevillano Díaz, que está con nosotros y que ha recibido muchos saludos en esta transmisión. Está Víctor Pacheco siguiendo la transmisión, Genaro Chanco también, Deliciosa Tertulia nos dice. También están con nosotros la historia de Ica, nos están acompañando. Yosemi Benítez, gracias también por los saludos. Y bueno, quieren seguir escuchando. Así que vamos con Miguel Ángel, te escuchamos. Lady, me gusta mucho escuchar la poesía joven, una poesía existencial, realista, producto del impacto reciente, ¿no? O del impacto que traen. Nosotros, en un caso especial, no soy un poeta de este momento. Vengo desde el año, pues, desde que tenía 13 años escribiendo, ¿no? Y para mí siempre ha sido un poeta, no es un poema, ni es un libro. Un poeta es un momento, y cada momento obedece a experiencias. El año 2005 se hizo en Ica un encuentro internacional de poesía, tal vez uno de los primeros que se hacían, organizado por INC y por la Universidad San Luis Gonzaga. Y nos convoca para que seamos, conjuntamente con Jesús Cabel y José Vázquez, los organizadores de este evento.
fue un evento muy bueno y se llamó Luis Moreno Tellesen, un iqueño, ¿no?, que había hecho literatura allá por el siglo pasado. Los siglos pasados, porque del 800 o a comienzos del 900. Entonces, para este encuentro, tenía Ica que los que participábamos nos propusimos, ¿no?, entregar algo de Ica a la gente que venía de diferentes partes del mundo. Y en mi caso, yo publiqué Piel de Voz para regalar a todos los que asistieron a este evento. Y decía Piel de Voz a que llega un momento en que el poeta se pregunta, como los jóvenes que están aquí se preguntarán, ¿y a qué horas amanecí poeta? Por eso es Piel de Voz, para explicar eso, en mi caso. Y la luz, vestida de voces, se acercó a mis sueños, despertando mis días, dimensionando el horizonte, invitándome a gastar el girasol de la palabra. Y de ese mismo instante alimenté con vos mis voces y mis días. Y giré mi rumbo, uniéndome a otros rumbos, abrazándome a la sombra de su raíz. Y juntos marcamos el camino, calmando la sed de vivir quedando. Y los esquemas detenidos abandonaron su camino, muriendo como mis rosas al calor de las palabras. Y amanecí arropado, con mi voz a cuestas y mis pasos digitados, a sentirme nuevo con mi piel de voz. Y una nueva sangre regando la emoción. Y nunca más caminé descalzo sobre mis pasos, pisando la hierba sin sentir. Ni acaricié el tiempo sin tocar. Y me aprendí mi voz y mi rol de alfarero, de guardar en la memoria mi voz para tu voz. Este poema, pues, lo publicamos allí y ha estado en muchas antologías, ¿no? De repente lo has visto por ahí. Y un poema que, pequeño, mis poemas son pequeños, me quedé asombrado. Una vez estaba en la Plaza de Armas de Pisco y se me acerca Pancho Gutiérrez, que tú conoces, ¿no? Claro. Y me recita este poema, que lo había escuchado en uno de los encuentros que habíamos hecho en Chincha, y se lo había aprendido de memoria, y me dio una tremenda alegría, ¿no?, que nos podamos repetir así, ¿no? Se llama Atrapado. Y mira, fue hecho ya hace un tiempo, pero para lo que estamos pasando y viviendo, la poesía es eso, ¿no? Es mágica, viaja, es tiempo sin tiempo, ¿no? Porque es un momento para otros momentos, o como decía Charles Duhigg, es regalar lo que hay en ti, tus sentimientos, tu sensibilidad, para que empiece a vivir en otros. Y esos otros pueden ser hoy, mañana, pasado, tal vez en un futuro más lejano. Se llama Atrapado. Pancho lo recitaba en plena Plaza de Armas, él era fiscal ahí en Pisco y lo recitaba en plena Plaza de Armas, ¿no? Un canto triste me corroe. Tengo fiebre de luz en los huesos y un grito ahogando todas mis palabras. Y no puedo romper ese aire de noche que me envuelve, que me hace triste detrás de las palabras, que no cantarán más a la lluvia ni al viento, ni se llenarán de flores mientras el rojo manche ensuciando la vida, mientras quiebren el vuelo los fusiles del hambre, mientras lloren los niños por los panes que no pueden inventar. Y estoy triste, agónico en mi pose, de mirar impotente cómo crece un río de dolor, inundando el aire, salpicando la tierra, matando la esperanza. Gracias por participar en esta segunda ronda, ¿no?, con jóvenes que, pues, los escucho y les deseo todos los éxitos, ¿no? La poesía es trabajo y mucho trabajo. La poesía no es que me sale, que yo me creo poeta y ya, ¿no? Por eso admiro lo que hacen, ¿no? O sea, solo de repente buscar más el reflejo de lo que quieren lograr. Y eso es con trabajo. Pablo Neruda, como dice Santos, yo le conté, estaba sentado en su silla de mármol en su casa de Islas Negras, donde solo se podía ir por helicóptero porque era imposible, era un peñón.
No se podía ir de otra forma. Y Pablo, sentado en su silla, escribía desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, todos los días, cantidad de poemas. Y así como veías unas hojas muy pulcras puestas a un costado, al otro costado estaban muchas hojas, muchas arrugadas, porque le parecía que no lograban lo que él quería. Dice que me dijo al otro día las voy a estirar y los que puedan salvarse los trabajaré, ¿no? Y si no, ya se verá. Bueno, hoy no quiero quitar más tiempo a los jóvenes. No, está bueno lo que compartes, Miguel, ¿no? Porque eso suele pasar. A veces uno escribe tanto y tantas cosas, pero a veces le cuesta deshacerse. A mí al principio me costaba, te cuento, pero ahora me he vuelto, no sé si una sádica, pero agarro y los arrojo y los borro, porque es así, ¿no? Es el proceso de reescritura, el proceso de relectura, el proceso en el que pones tu texto ahí, luego del impulso, lógicamente, de haberlo escrito, viene un trabajo, como dices, y eso también es muy rico hacerlo, ¿no? Yo estoy segura que muchos de los poetas, sin duda, los libros que luego salen, han tenido pues todo un trabajo anterior y quizás han tenido muchas más hojas de las que hoy en día. La poesía es mágica, y para lograr esa magia tiene que ser trabajada. Si no, no es. Porque puede ser la emoción, puede ser la impresión, puede ser lo que en el momento me motivó, pero después tengo que ver si eso, porque no se escribe para uno mismo, como decía Jean Paul Sartre, se escribe para los demás, para ser leído, ¿no? Entonces, si los que me van a leer algún día, ¿no?, van a encontrar algo bueno en lo que yo hago, ¿no? Entonces, por eso hay que trabajarla. La poesía se trabaja, indudablemente. Claro que sí. Y bueno, leer poesía también es una cosa fabulosa, sobre todo en estos tiempos. Uy. Hay que leer mucha, mucha más poesía. No, cada día más, porque aprendemos. Estoy aprendiendo hoy día de los jóvenes. Ajá, y vamos a seguir entonces con ellos. Vamos a seguir ahora con Fiorella. Fiorella, ¿nos vas a compartir un poema más o dos? Como gustes, Fiorella, te escuchamos enseguida. Sí, justamente comparto mucho la apreciación de nuestro maestro Miguel Sevillano con respecto al trabajo, a poder compartir mucha lectura, realmente mucha lectura, el proceso creativo, ¿no?, el estilo. Realmente cuando muchas veces nos podemos sentir muy inspirados con tantas emociones, ese vaivén de emociones, y realmente se pueda construir la palabra, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido sí comparto mucho eso, porque realmente es importante que a través de este camino poético, este camino de la escritura, importa mucho cómo nos conocemos como lectores también, ¿no? Entonces, yo saludo mucho también las poesías de mis compañeros, de mis amigos Lourdes y Santos. Realmente, efectivamente, sí se está uniendo esta tarde corazones que realmente también se encuentran muy identificados con la cultura, ¿no? Entonces, así desarrollamos bastante y nos unimos en la palabra, en la poesía, en la expresión creativa. Este poema yo lo titulé Desierto Poema. Y bueno, dice de la siguiente manera. Soy desierto abandonado, a veces deshabitado y apagado. Si alguien me busca, no me encuentra. Busquen, de todos modos, en la piel de mi soledad amante, en el día sin noche mi parto. En el desierto poema, mis sábanas tienen la línea horizontal, atada como un golpe de puño. Como tú, que no te sabes exacto, como nadie podrá saberse nunca, siendo crucial la conexión. Lentamente me aparto sin máscaras, en medio de una amargada encrucijada, desventura que hace agitar mi mano a los demás. Como quien salta al precipicio, arrebatada, acústica, demente. Suenan tétricas las notas, meciendo enfurecidas mis cabellos. El dolor denso avanza hacia mi conciencia. ¿Dónde me soltará?
A mi soledad, por no darle un rostro, le di un paisaje. Ahora estoy sin labios para recoger el zumo de las violencias. No creo que sea tiempo de detener la marcha. No será posible. Correré ante un mundo descompuesto sobre mi espalda. Por eso, si alguien me busca, no me encuentra. Solo intenta. Estoy buscando no dejar de ser humano. Quisiera también, además, compartir el poema Retrato. Ajá. Bueno, dice, mis pies son de barro, porque al igual que la muerte, camino descalzo. Incluso ya no sé cuándo es morir, aún así me muestras la vida. Apenas puedo volver a sentir las agujas del tiempo, besar la frente de papá, habitar el silencio de mamá, o mecer por mi boca el fruto de su vientre. Lo cierto es que los días pasan y el gran manto viene rasgando mi tenue y desolada ventana. Aún así, me muestras la vida. Tal vez repasar las palabras desvaídas, la arrugada mejilla de una flor, sea el canto sin letra que nunca se calla. Caminar, correr, nadar, aún sin agua, sea la sinfonía del mar que nos transforma, y que esta sea mi vida como un dulce latido. Retrato clavado en la sombra de la playa, en la inmensa niñez de pausados recuerdos, ahogándome con las olas, lo que yo amaba. Ha oído el tiempo en la cruz del beso, en cada página blanca salta mi juventud. Tu arte es el lago de este nuevo principio, tu vida, el abrazo de mil alas. Gracias. Muchas gracias, Fiorella, también por estos poemas. Estos poemas tienen alguna inspiración en particular, quizás algún pasaje de tu vida. Sí, justamente, bueno, yo nací en el Puerto San Juan de Marcona, ¿no? Realmente toda mi niñez, parte de la adolescencia, y bueno, también los estudios universitarios los cursé en la ciudad de Ica. Bueno, para quienes realmente me conocen o los que no, bueno, soy colega de Santos. Santos es abogado de profesión. Mi Hay colega, dos abogados acá. Un gran amigo. Y me emociona mucho poder compartir esta tarde con él. Conozco su poesía, conozco también cuál es la identidad que él tiene. Y realmente, sí, ha sido muy reflejado en mí este espejo del mar, ¿no? Es como mi propia habitación solitaria en la que yo puedo tener muchos recuerdos hermosos que ahora pueden plasmarse a través de poemas. Y esa fue mi mejor habitación, la sigue siendo. Tiene una gran revelación muy importante para mí. Y bueno, qué bueno es que yo me haya, que la poesía me haya encontrado, ¿no? En este camino. Sí. Claro, claro que sí. Y qué bueno también poder escucharte, sin duda. El mar tanto que inspira, ¿no? Tanto que nos da y tanto que nos hace sentir, además, ¿no? Estamos recibiendo comentarios también. Nos escribe Brian Rojas Osores, también un gran poeta joven, y nos dice que esa anécdota que contaba Miguel Ángel lo conduce a unos versos de Juan Ramón Jiménez sobre el acierto de lograr la concreción de algún poema, ¿no? Y bueno, aquí nos comparte el poema, precisamente nuestro amigo Brian. Tira la piedra de hoy, si es luz, mañana al amanecer la encontrarás hecha sol. Ahí está, un saludo para Brian, que bueno, está también siguiendo la transmisión. Y hay una pregunta que le van a hacer a Santos, yo imagino, porque hablábamos de poesía social también, y luego vamos a compartir también un poco la pregunta con todos. Si es que en este caso nos preguntan el amigo que nos escribe, vamos a ver aquí en esta tertulia, ahí está, él se llama Ronald Castillo, y nos dice, ¿el poeta está obligado a hacer poesía social? Santos, ¿por qué? Yo creo que no está obligado.
Hay una, creo que hay un video en el YouTube que habla sobre la función social del artista, ¿no? Del poeta, ¿no? Creo que es un compromiso propio, no es una obligación. Aquel que quiere hacer arte por el arte, lo hace, ¿no? Pero aquel que quiere cuestionar, yo siempre he creído que la poesía, el arte siempre debe cuestionar. Leyendo en antes Vallejo en París, Vallejo decía, ¿no? Que la cultura solo concibe ideas y que también la práctica de la justicia. Solamente así se podría hablar de cultura, ¿no? Idea, creación y esa práctica de la justicia. Y la palabra debe ser eso, ¿no? Debe ser cuchillo, ¿no? Que siempre esté cuestionando el orden social, el statu quo, la pereza, ¿no? Creo que yo, y eso lo sabe muy bien Rosalba, porque Rosalba está en un sector de mujeres vulnerables, me parece, que es una abogada de las mujeres vulnerables. Y también está Lourdes, ¿no? Lourdes, me parece también es una agrupación, y creo que todos, ¿no? Tú en la feria, el profesor, creo que está el compromiso, ¿no? Yo creo que la poesía siempre está comprometido con la cuestión social, ¿no? Sí, claro que sí. Yo también creo, además que la poesía es como una especie de resistencia, que si bien es cierto, no siempre tiene ese fin, como lo dices, pero que es como uno lo siente, ¿no? Y al final termina siendo eso. El mismo escritor Franz Kafka, ahora que lo mencionas, decía algo como que el poema, la poesía era como el hacha que corta el mar helado que hay entre nosotros, ¿no? El hecho de buscar esa sensibilidad y reencontrarnos además con este otro universo. Gracias, Santos. Ahora compártenos tu poema, por favor, que estamos ansiosos de escucharte también. Bueno, vamos a leer un poema de Flor de Lluvia de hace ya lejanos 5 años atrás. Ubilion. Mi padre descansa junto al charco dorado de trigos después de la trilla, saborea la watia humeante. Su mirada de halcón omnívorus dibuja retamas de azúcar en el rostro de Elena. El río baja por la quebrada cantando su canción de infancia. Los cuculís picotean granos de estrellas esparcidas en las mejillas de Sonia, mientras mi madre, con su premura de hormiga, tiñe y destiñe las nubes. Bueno, este sería el primer poema. ¿Ah? Y este segundo poema. A ver qué se me ha extraviado. Aquí está. Ya. Ahí está. Sí. Se llama Niño Agrario, el título del poema. Niño Agrario. A estas horas de la madrugada, mientras redacto una demanda, un niño germina de mi saliva y se va corriendo hacia la pradera de la reminiscencia. Se entretiene a explorar algas crecidas a las orillas de un bostezo. Luego se dispone a acrisolar el relámpago para colgárselo de talismán en el cuello, mientras la segadera afila sus dientes para cortar campos de trigales. Carga en la acémila alforjas bordadas de pilpinto, repleto de provisiones para la faena diurna. Niño agrario, niño de limón y amapola, tú que te haces vigoroso como tu yunta de toros mansedumbres, tú que aras crepúsculos como quien ara campos almidonados, tú que has aprendido que la tierra es nodriza, que nos brinda papa fresca y lácteo, que nos ofrece el milagro de contemplar el brote de una hierba, el brote del chubasco que luego es catarata de calandria. Dime tú, niño agrario, ¿acaso quieres emigrar a la ciudad y andar deambulante comprando botellas y fierros viejos, quebrarte losamenta en los fundos, escaldar las posaderas en las oficinas o buscar justicia en los juzgados con tu carné de abogado, allí donde Temis ya sea amordazada
junto con la ruma de expedientes amarillentos. No lo pienses, ni siquiera en lo más remoto de tus quimeras. Corre a tus anchas en las grupas de tus asnos azulejos. Endilga el sol para que madure en tus tunales. En cada luna llena, procura sembrar duraznos para luego cosechar poemas almidonados. Gracias. Santos, esto imagino quizás lo habrás escrito cuando estabas a punto de hacer algún texto, digamos, del tema de la defensa legal, y de pronto vino a ti el poema, te encontraste contigo mismo de niño. ¿Cómo fue el crear? Porque tiene muchas imágenes que tienen esa conexión con los tiempos, ¿no? El poema. ¿O me equivoco? Como te digo, lo que pasa es que últimamente, el profesor tiene mucha razón cuando dice que la escritura son de momentos. Y estoy viviendo un momento de, no sé, de rebeldía, de mucho fastidio. Tengo un ámbito rodeado del mismo trabajo, en el mismo trabajo. Imagínate que en el área donde trabajamos, Fiorella y yo, es la más corrupta del país, ¿no? Que es el Poder Judicial, ¿no? Y tratar de sobrevivir ahí. Con tanta injusticia, además. Claro, o sea, y eso. Y sucede que, pues, eran cerca de 2 de la mañana, de la madrugada, ¿no? Y ahí en ese afán de tratar de terminar la demanda viene eso, ¿no? Y eso es. Qué maravilla, porque además eso como que llega a apagar los fuegos internos que uno puede tener con tanta impotencia, yo imagino, y espero no equivocarme. Pero gran poema, Santos, gracias por compartirnos. Lourdes. No, gracias a ti. Lourdes, te escuchamos. Bien, yo voy a compartir un poema que justamente quiero dedicar a Maiwa, que es una amiga artista plástico de Ayacucho. Está en Ayacucho pasando un momento muy difícil, así es que le voy a compartir este poema para ella. Maiwa, te he mirado a través de un cuadro que florece cuando sonríes y cuando vuelves a Pisco. Tus cabellos son esteras que planté cuando invadí la costa. Tu sonrisa es una muralla que mi abuelo siempre cruzaba con el alma curada. Ha sido una hermosa flor en el entierro de mi nombre. Tú bailas en armonía de la lluvia en julio. Un 17 de julio rompiste tus ojos frente a esta tierra que no sabe más que decirte que no te vayas de Ayacucho. Hoy te imagino creando vida entre esas maderas y pinceles que cantan un guainito alegre para que no te extrañe tu padre y para que las lágrimas de tu madre no se pierdan en el agua de la acequia donde lava sus manos encercadas. Todos los fines de semana hemos despertado con la misma pared en la nariz, con las manos sobre el cemento que sostiene las noches que tejen tus sueños y preparas la sopa de lentejas para que tu estómago no reclame lo que le falta a tu luna, resistencia. Déjame trenzarte los brazos para que no solo sean tus lágrimas las que ríen este huerto, sino mis dientes también sean nubes sobre este pueblo que ya te ve como una semilla de colores que cuentan las patas de las hormigas lilas que nacieron en un rincón de este cuerpo que sigue floreciendo desde que dijiste, hermanita, hoy abro mi piel para que habites en ella el día que vuelvas. Y bueno, segundo poema que se titula Parqueadores de la Avenida Bancay. El tiempo se ha detenido 15 horas en este bus sin ventanas. Toda la ciudad se oculta detrás de esa cortina negra mientras duermo o escribo esto. Afuera, en el mundo que queremos no tomar en cuenta, gritan los parqueadores. Ellos marcan las veredas como mi abuelo lo hacía con su chacra en Lucre. Aquí, a falta de chacra, el cemento es un negocio. Pero no podemos negar las manos quemadas de los hombres que tocan las ventanas, de los autos que salen de estas calles, esos ojos enervados, casi clausurados por este calor, que los hacen tragar saliva para llevarse el sol al bolsillo
y sacarlo para comprarse por pedazos en algún mercado. He encontrado un espacio en la avenida Bancay. Estamos aquí. Pagamos para que el espejo del carro no desaparezca al regresar, ni las lunas se rayen, ni mi agonía cambie. Un sol cuesta mantener estos pies sobre el cemento, estos hijos que esperan en Pucallpa, la conviviente que tengo con la que invadimos un cerro, ni el amor pudo hacerme menos triste. Ay, hermanita, me dice el parqueador, un sol vale aplacar la sed en esta ciudad, un sol el pañal del bebé que no nos planeó como padres, un sol se detiene en el tránsito, un sol cuesta la seguridad en un país llamado Lima o Perú, hemos olvidado lo demás. Un sol, dice el parqueador, que no se hace más pobre, pero sí más seguro. Un sol redondo como la tajada de sandía y que nos ayuda a olvidar la sed, pero no esta vida en la capital, que nos ahorca para no volver a nuestra tierra. Un sol, grita el abuelo, porque no le alcanzó para el desayuno, pero espera tener más suerte con el almuerzo. Aquí ser viejo cuesta más. Gracias. Gracias a ti, Lourdes. Me gusta mucho ese verso, ni el amor puede hacernos menos tristes, ¿no? Y bueno, y todas las palabras que utilizas, esta conexión además con los golpes de la vida, con la realidad, con esas cosas cotidianas, pero que dichas en modo poético suenan y calan, ¿no? Completamente a quien lo escucha, a quien lo siente. Qué maravilla, Lourdes. Gracias por compartirnos estos poemas. Y en esta última ronda yo quería preguntarles a cada uno cuáles han sido sus referentes, ¿no? ¿Cuáles han sido esos poetas que cuando los leyeron de pronto cambiaron completamente o se aferraron más a la poesía y de alguna manera pues siguen siendo los pilares en las lecturas que han tenido? Vamos a empezar con Miguel Ángel. Miguel Ángel, cuéntanos, ¿cuáles han sido tus poetas favoritos, por decirlo de alguna manera? Te voy a contar una anécdota. El año 61, tuve la suerte, se organizaban en el Colegio San Luis los primeros Juegos Florales Universitarios, perdón, escolares. El premio era una hoja de laurel de oro. Entonces, en el colegio habían muchos poetas. Teníamos poetas marcados, como Juan Contreras Sosa, por ejemplo, escritores de la talla de Juan Donaire Bizarreta, de Sena Elías Surco, ¿no? Escritores, pues, Alejandro Pacheco Cabezudo, ¿no? Y todos ellos, cada uno de ellos orientaba un grupo, a grupos, para participar. Hubo la suerte que ganamos y yo me sentí feliz de lucir sobre el uniforme caqui esa hoja de laurel de oro y aparecer en la carátula de la revista Reflejos del colegio. El próximo año entré a la universidad y ahí se convocan los segundos Juegos Florales Universitarios, porque yo soy de la segunda promoción de la universidad, y este poema, que tiene cuatro partes, lo presenté allí al concurso. Y para mí no es malo, ni vergonzoso, ni nada contarlo, ¿no? Porque la vida está llena de eso, de anécdotas, de experiencias, ¿no? Me presento, seguro de que también iba a ganar. Y en la universidad ya habían, pues, estaba Joel Muñoz, estaba Gerardo Pérez Fuentes, estaba una serie, ¿no? Augusto Escalante, un montón de escritores que ya tenían, Carlos Falconi, en fin, que ya tenían ya nombre conocido, ¿no? Y que yo recién aprendí a conocer cuando ya fui estudiante universitario. Cuando salen los resultados, sucede que no aparecí ni siquiera en la lista de los premios Consuelo ni nada, ¿no? Entonces yo dije, no puede ser, no puede ser. Así que pedí hablar con el decano, que era mi profesor, el doctor César Ángeles Caballero, que me enseñaba investigación monográfica, lo que hoy día sería tesis, clase de tesis. Y le digo, no, no es posible. Ya le expliqué y me dijo, mire, me dijo, acá están los que se han seleccionado y si búsquese y yo le voy a explicar por qué no su poema no ha sido ni siquiera considerado entre los premios Consuelo.
Me busqué y no estaba. No estoy, le digo. Ah, entonces me dijo, ahí en el tacho está todo el resto. Sentí morir. Entonces, ya salía de la oficina, casi lloroso, y llegando a la puerta me dice, venga, venga. Esto le pasa porque no ha leído mucho. Esto le pasa porque le falta nutrirse. Yo no quiero que imite a nadie, ni que sea como nadie, sino que lea para que coja lo que le pueda servir y lo realice a usted como persona, como poeta. Venga mañana que yo le voy a traer libros. Y gracias a él empecé a leer. Y así empezó. Mi referente fuerte en un comienzo, Vallejo, peruano. Y después ya Mayarne, todo lo que él me traía, todo lo que él me traía. Cuando fui alumno del señor José María Arguedas, qué suerte, que me enseñó recién se inaugurada, sí, pues es que yo no soy de ahora, yo soy de ayer, ¿no? Recién se inauguraba la Escuela de Folclor en Lima y las clases se dictaban en el Museo de Historia de Pueblo Libre. Íbamos los sábados, viajaba especialmente. El doctor Ángeles era como un papá, ¿no? Él me llevaba, él me traía lo último que aparecía en Lima y su señora, que era una poetisa muy buena, Orfelín de Herrera de Ángeles, me traían todo lo que podían para que yo fuera nutriéndome, ¿no? Y fui matriculado por ellos, ahí con el José María Arguedas, y José María Arguedas me invitó a su casa, porque yo le dije que iba a hacer mi tesis, en ese tiempo se pensaba en tesis para la universidad, sobre, sin que suene a despectivo, ¿no? El Indio en la novela de Arguedas, Ciro Alegría y López Albujar. Entonces me invitó, vaya, me dijo. Fui a su casa, me recibió su esposa, la señora Sibila, y me da 20 libros, así. El próximo sábado que venga, espero que los haya leído. Y yo tenía clases en la universidad, ¿no? Y además, no era mi camino, a mí me gustaba la poesía, sino que esta vez por la tesis iba a ser eso, ¿no? De todas maneras, fue una semana sin dormir, pero aprendí léxico, que es tan importante para el escritor. Aprendí metáforas, aprendí a mirar el mundo con otros ojos. Leí todas las sangres y quedé extasiado, ¿no? Nunca había leído algo así, ni siquiera en los extranjeros, ni siquiera, ¿no? Mis referentes han sido muchos y he tenido la suerte de contar con gente de esos niveles, ¿no? Ya en la universidad, pues, Marcos Marto fue mi profesor. Él estaba muy jovencito y vino a trabajar a la universidad. Y después nos hemos visto en un montón de encuentros, en Lima, en la casa, en la NEA, en la Casa del Poeta del Perú, ¿no? Ya. Pues, entonces, he tenido muchos, muchos referentes y he aprendido. He sido muy amigo también de diferentes escritores jóvenes de ICA, porque la asociación que yo he presidido por muchos años, ¿no?, pues reunía todos los valores que iban surgiendo en ICA, ¿no? Entonces nos nutríamos en estos encuentros, uno aprendía del otro, ¿no? Y esos han sido mis referentes. Muchas gracias, Miguel, por compartirnos, bueno, eso. Pasaríamos un día entero hablando de qué cosas, ¿no? Ya habrá oportunidad, no, no sin duda. No me ha pasado, ¿no? De seguir charlando, vamos a seguir haciendo actividades, así que no te escapas, Miguel, te vamos a seguir invitando también, por supuesto. Y yo feliz, feliz, y aprendiendo de estos jóvenes, viendo su forma de hacer metáforas tan existencialistas, tan reales, tan del momento, ¿no? De repente me dices no, y ya esa negativa es un poema, ¿no? Me dices sí, veo el hambre, y ya el hambre es un poema, ¿no? Claro que es un poema. ¿Cómo no nos va a chocar ni doler a un poeta ver a un niño con hambre? Por eso el poema Atrapado, ¿no? Me duele porque los niños no pueden inventarse los panes. No se los pueden inventar. No, me duele. Pero tenemos que, digamos, profundizar un poco más, ¿no? Para lograr, ya te digo, para mañana, ¿no? Para mañana. El poeta no es un libro ni un momento, muchos momentos. Sí, claro. Además que pasan los años. Celebramos hace poco el cumpleaños de Blanca Varela, recordándola en las redes sociales.
Sí, la con muchos conocí. problemas, con muchas cosas. Sí, mira, ya ha pasado el tiempo y Blanca sigue, y además ahora con más fuerza, siendo Blanca Varela estuvo en Ica. una. Ella fue la primera esposa a decirlo. Claro, claro que sí, claro que Y sí. Silo era hijo, era, es hijo, bueno, era porque ya murió el año pasado, era hijo de Rosita Valdelomar, de la hermana de Abraham Valdelomar. Entonces. ¿Cuánto tiene Ica, además también de poesía? Y bueno, la feria pues se llama Abraham Valdelomar. Muchas gracias, Miguel. Vamos a seguir compartiendo con Rosalba. Rosalba, cuéntanos. Pero antes, Rosalba, también hay saludos de Cecilia Oré. Está muy atenta a la transmisión y envía un saludo fraterno, cariñoso a todos los poetas que nos acompañan esta tarde. Fiorella, cuéntanos cuáles han sido tus referentes en poesía y tus poetas favoritos. Justamente, como señalaba Santos, bueno, realmente haciendo catarsis con respecto a la situación actual, ¿no? En la que nos encontramos, no desde ahora, sino ya en años, décadas, épocas, siglos, como lo señaló sobre la corrupción. Realmente en este tiempo que ahora todo, en esa sociedad globalizada, donde todo ahora estamos trabajando incluso virtualmente, un trabajo, cumpliendo un trabajo remoto. Estamos resistiendo, ¿no? Resistiendo con amor, con mucha dedicación. El trabajo, como también lo mencionó Santos, con el trabajo hacia las mujeres, no es tan sencillo como en un principio yo lo había imaginado. Realmente, y cómo es importante que a través de la poesía, que es reconocimiento, puedo yo, al menos en lo personal, puedo conocer realmente ese reflejo que a veces nosotros no nos encontramos tanto involucrados, pero realmente cómo llegamos a esas personas y podamos ayudarles a salir tal vez de ese hoyo muy profundo que en el cual se encuentran, ¿no? Es muy difícil hablar de justicia social, es muy difícil hablar de una verdadera política, es muy difícil hablar de ahora en estos acontecimientos a través de esta coyuntura sobre la salud, sobre la economía. Pero justamente también creo que esta poesía social implica un verdadero diálogo con uno mismo, ¿no? Y un referente importante para mí ha sido Blanca Varela, justamente. Blanca Varela, una poeta humana, ¿no? Que cantaba, que soñaba, y que su mirada iba más allá del reflejo de sus ojos, ¿no? Contemplativo, ¿no? Por ahí también. En Gabriela Mistral, Gabriela Mistral, muchísimo el trabajo, por ejemplo, el canto que le da hacia los niños, ¿no? Hacia los niños. También me gusta mucho haber conocido las obras como Yagüer Fiesta, José María Arguedas, ¿no? O sea, tanta poesía social, tanto camino. ¿No? A veces tal vez como Blanca Varela lo consideraba un camino solitario, ¿no? Pero el cual ella se encontraba luchando y resistiendo, ¿no? Y justamente ella comentaba acerca de este camino de las mujeres, pues que justamente en estos tiempos actuales, en estos contextos donde la mujer asume una jefatura femenina, ¿no? Y lucha sola, y trabaja sola, se esfuerza sola. Y más adelante poder haber conocido que se aplicó por ley el trabajo doméstico no remunerado, ¿no? Pero aún las mujeres siguen resistiendo este camino. Entonces, mi referente, más allá de eso, ha sido mucho Blanca Varela, bastante, una de las poetas importantes. Mencionada también de Gabriela Mistral, Simone de Beauvoir, Virginia Woolf. Muchas mujeres que han resistido a través de la defensa de estos derechos, ¿no? Entonces, realmente en ese camino yo me he visto reflejada, comparto mucho su poesía, porque poesía para mí también es reconocimiento, reconocimiento hacia uno mismo y hacia los demás, como lo mencionaba también el maestro Sevillano, ¿no? Entonces, es el catarsis propio donde te ves reflejado tú, pero también te miras hacia los demás. Y es importante eso, ¿no? Hay grandes referentes que puedo señalar, Abraham de Lomar, ¿no? Los Heraldos Negros, por ejemplo, ¿no? Entonces, tanta poesía hecha canción, hecha música, hecho tanto canto,
Y es muy importante, ¿no? Que a través de estos referentes nosotros podamos seguir reconociéndonos, reencontrándonos también, ¿no? Claro que sí, gracias, Fiorella. Ahora que mencionas a Gabriela Mistral, hay un poema que ella tiene, País de la ausencia, ¿no? Y hay un verso que me gusta mucho, Con la edad de siempre, sin edad feliz. Ese poema también ha sido uno de los que le gustaba, por ejemplo, a Bolaño, ¿no? Que rescata tanto de la poesía, porque muchos de los narradores leen más poesía que narrativa. Eso lo he encontrado en varias entrevistas, en varios escritos, y es que la poesía pues tiene una corriente muy especial con la sensibilidad. Vamos a compartir ahora los referentes de Santos. Santos, te escuchamos. En antes estaba leyendo Vallejo en París. A Vallejo nunca le gustó la poesía hecha por Mistral, ¿eh? Me parece que también a Borges también. Entonces, cuando le preguntaban qué ha contribuido la literatura, la poesía latinoamericana hacia España, Vallejo dice, absolutamente nada, ¿eh? Y habla de cómo se llama de Mistral y bueno, no le gustaba y según él no estaba en los parámetros que él pensaba, ¿no? Pues bueno, es Vallejo, ¿no? Yo creo que a mí especialmente, creo que a todos aquellos que escribimos la poesía en Perú, es Vallejo, ¿no? De cajón. Octavio Paz es un hombre que tiene un manejo de la palabra. Es un hombre que me ha abierto en las imágenes, en la idea de plasmar, de llevar el paisaje a la palabra. Tiene un poema en prosa espectacular, ¿no? Mi vida con las olas o El cántaro roto, ¿no? Que uno siempre vuelve a leerlas, releerlas, ¿no? El otro que escribe poesía con fuego es Vicente Alexandre, el español, Ajá. poetazo, ¿no? Sí. Desgarrado, excelente poeta, ¿no? Y de la ternura, Rabindranath Tagore, el hindú, es un gran poeta. Por ejemplo, hay una obra de él que se llama La Luna Llena, sí, La Luna Llena, que es un cuento para niños, ¿no? Solo aquel que ama puede castigar. Son poemas, pequeños cuentos, excepcional Tagore, ¿no? Y hay mucha poesía en prosa, Lady. Hay mucha poesía en Mundo sea ancho y ajeno. Hay mucha poesía en este último que le recomiendo, Julián Pérez Huaranje, un ayacuchano, un paisano mío, excelente, ¿no? Hay mucha poesía en su prosa de él. Y creo que esos son las personas que tal vez marcan la poesía, ¿no? Uno, la forma de que uno le gusta a esos poetas, ¿no? Sí, claro que sí. Nos has dado varios nombres y acá pues están saludando ellos, que puedan compartir también sus poetas favoritos. Tenemos también algunos saludos que nos hacen llegar y que quisieran que diéramos, ¿no? El caso de Pablo Marcillo nos dice, enviar un saludo especial a Benito Camelo, y está de cumpleaños y lo está celebrando con poesía, gracias a la poesía que ustedes nos están compartiendo. Javier Roberto Marín Girao era un poeta que también habíamos invitado, pero bueno, él está siguiendo la transmisión desde casa y envía un saludo también a todos ustedes, un abrazo virtual. Raúl Sotil Iturri también está en sintonía de esta edición. Y bueno, siguiendo ahora, hemos escuchado a Santos, vamos a escuchar ahora a Lourdes. ¿Cuáles son tus referentes, Lourdes, en poesía, tus poetas inspiradores? Bueno, creo que casi todos hemos coincidido en la poesía de Blanca Varela, ¿no? Es uno de sus poemas que me conecta mucho con el mar, con el lugar donde vivo, y tuve la oportunidad de leerlo con unos compañeros justo en Chile comentando, ¿no? La poesía de Blanca Varela que les gustaba mucho, ¿no? En Chile, fue el poema de Puerto Supe. Entonces, este poema tiene una magia que te conecta, aún sin estar en el mar, tú te conectas mucho con el mar, con la brisa, con lo que
El mar trae a ti, ¿no? Algo nuevo, el poder transformarte, cambiar. Y otro de los escritores es José María Arguedas, ¿no? Que a quien no le ha cambiado la vida, José María Arguedas, a quien no le ha movido el corazón, a quien no le ha hecho despertar, ¿no? De sus privilegios, de ver una realidad de este mundo andino que muchos niegan, del que muchos se avergüenzan, pues, ¿no? Entonces son personas que de la que marginan mucho, a las que excluyen mucho, ¿no? En diferentes ámbitos. Entonces, nos hace cambiar la mirada del Perú profundo, nos hace tener otra perspectiva y también el sentirnos orgullosos del quechua, ¿no? Entonces, hace tiempo que no, o sea, no hay mucho, digamos, no hay muchos escritores, no hay muchos poetas que escriben en quechua, que recitan en quechua. Recién veo que hay una organización que está, valga la redundancia, organizándose, y felicito por ello, pero anteriormente, incluso a mis padres, a mis abuelos, cuando migraron de Apurímac o de Ayacucho, se avergonzaban, ¿no? De hablar quechua en la propia costa. Entonces, creo que esto es importante la escritura de José María Arguedas para cualquier persona, ¿no? Y bueno, otro de los poetas es Carlos Oquendo de Amat, con un libro que conocí justo en Enero de la Palabra en Cusco, que fue 5 metros de poema. Hay un poema que me encanta mucho, que siempre lo leo, es el poema Madre, y es uno de los poemas que disfruto mucho con la ternura con la que está escrito y con la que he compartido también, ¿no? A mis hermanos les encanta ese poema. Sí, es maravilloso, sobre todo porque es un libro objeto, ¿no? Eso tú lo puedes estirar y el libro nunca. Es como una película porque tiene como también reclamo y una serie de pasos para leerlo. Al principio el libro advierte, ¿no? Le hace como si fuera o estuviera usted pelando una fruta. Una maravilla realmente, Lourdes, esa recomendación que nos haces y también para recordarle a la gente que nos sigue que lo pueda leer porque no hay mejor cosa que leer poesía, sobre todo en estos tiempos, ¿no? ¿Ahora estás escribiendo, Lourdes, un nuevo libro? Sí, justo estoy preparando unos textos para un concurso y estoy viendo estos últimos días cómo manejarlo para ver, ¿no? Cómo, si es que puedo llegar a participar, ¿no? El tipo de verso y todo eso. Pero más que todo, yo creo que la poesía, el poeta o la poeta, tiene su momento, ¿no? O sea, no todo el tiempo tiene que escribir, no todo el tiempo, no es una máquina de escribir. Es una persona, ¿no? Una persona que muchas veces no se dedica a la poesía, pero hace parte de su vida la poesía. Entonces, yo creo que en estas pausas es en donde uno reflexiona también de lo que está haciendo, vuelve a releer sus poemas y sobre se critica, se autocritica para saber si lo está haciendo bien, si lo está haciendo mal, y así crecer, ¿no? Como escritor. Sí, claro que sí, sobre todo por la vida intensa que muchos tenemos que tener entre trabajos, entre familias, entre una serie de cosas y de pronto está ahí la poesía. Gracias, Lourdes, por compartirnos eso. Y bueno, tenemos que ir cerrando la transmisión, nos vamos a ir despidiendo. De pronto, si tienen algún verso o algún poema corto para esta despedida, pues adelante, vamos a finalizar con Miguel Ángel Sevillano, tus palabras finales y así con cada uno de ustedes, Miguel Ángel, te escuchamos en esta parte final. Te repito y te reitero mi agradecimiento, sobre todo por estar con gente joven, valiosa, ¿no? Que tiene futuro en el campo literario. Yo quiero leerte un poema pequeño que me ganó y mi despedida, un premio nacional que organizó el Magisterio hace ya unos años, ¿no? Y este premio, pues, es una de las cosas que atesoro. Por ahí escuché a Santos hablar de lo social en la literatura, ¿no? Hay diferentes formas de hacer poesía social. Hay unas como la de Heró, ¿no? Abanderadas. Hay otras, pues, simple y llanamente, ¿no? Que son una voz. Para mí, que unidos
podamos lograr cosas mejores. Este poema es mi forma de ver lo social, ¿no? ¿En qué puedo yo aportar para tener una realidad mejor? Se llama Heredad. Me tenderé de brazos a esperar la lluvia nueva y caminaré allí donde germinan las hojas y se hacen fuertes las ramas y fundiré mi cuerpo lodo con su lodo madre y dormiré eterno en el corazón de las semillas. Será hermoso despertar árbol, flor o trigo. Será hermoso repetirse en cada hierba que perfume los días, secarse, ser polvo, ser aire, alimentar otras bocas. Me tenderé eterno y ya no seré yo. Seré todos. Estaré caliente en los veranos de tus soles. Caeré contigo en tus otoños. Te poblaré amanecido de rosas y de frutos. Y en el invierno inerte abandonaré tus huertos para repetirme en otras eras. Me tenderé de brazos en los caminos y en los ríos y quedaré eterno sin morir del todo, sin dejar de ser. Me tenderé allí donde tú necesites un apoyo en el camino, allí donde no haya ya nunca miedo. Y gracias por esta convocatoria de hacer poesía, ¿no? Que es lo que nos encanta a los que estamos inmersos en ese quehacer. Muchas gracias. Y gracias también a los jóvenes por compartir esta velada. Muchas gracias a ti, Miguel Ángel, también por haber estado con nosotros. Un abrazo fraterno para ti, ahí donde te encuentras. Y esperemos estar, sin duda, nuevamente conectados pronto. Fiorella, tus palabras finales y tu último poema. Bueno, agradecerte muy sinceramente por la invitación, por haberme reunido con grandes amigos, poetas, a quienes extraño. Me gustaría poderme nuevamente reunir, poder compartir como siempre nos une la poesía y en este mismo viaje, ¿no? Realmente yo les invito a que podamos seguir escribiendo, seguir leyendo, seguir reflexionando, porque este universo lo necesita, ¿no? Y si nosotros estamos en este sendero, realmente es para poder seguir dando esta existencia a través de la palabra. Entonces, yo estoy muy agradecida contigo, Lady. Saludos a cada uno de mis amigos. Y bueno, sí quisiera compartir un último poema que lo titulé Viaje. Y con esto ya me despido. Rosalba me lleva en cada línea y partícula de su paraíso. Silba el agua precipitada en su jardín de labios mariposa. Es tan gélido en mi pecho que invierte en cada rincón mi sangre. Ella fluye abajo, arriba. Amó demasiado. Espero pronto sea feliz, así como lo quería para mí. De lejos, pasar sonriente. Dejar que mi pulso tiemble con su melodía. Yo la seguiré soñando mientras pase la vida. Es traviesa y lo sé. El cielo es más azul cuando pronuncio su nombre. La verdad, más de una vez, la muerte cruza sin llanto. El aliento de su mano recoge la mía, llevándome a sobrevivir este viaje. Ella fluye abajo, fría. Solitaria sin susurros, suelto su larga cabellera, su corazón, castaño puro, vela muda, mi adorable dolor. Si pudiera darle los años que me quedan por vivir, quise ser tanto en ella que no soy nada. La seguiré soñando mientras pasa la vida. ¿Tendrán fines las palabras? Es algo que no sé. Nunca me dijo adiós. Muchas gracias. Muchas gracias, Fiorella, también por estar con nosotros, por compartirnos tu poesía en esta oportunidad, y has recibido también muchos saludos de parte de la gente que nos sigue desde Marcona, están escuchando también tu poesía. Gracias, Fiorella. Seguimos en esta ronda final con Santos. Sus palabras finales, Santos, y tu último poema. Gracias, Leide, por la invitación. Gracias a los amigos por encontrarnos, al profesor Sevillano, a Fiorella,
y a Lourdes. Voy a leer un último poema. Es dedicado. Vicente Huidobro decía que los poetas son pequeños dioses, ¿no? Pero eso lo podemos estirar y decir que los artistas son pequeños dioses. Entonces, este poema va para un artista. Justamente su nombre es Diómedes. Diómedes es un pájaro que canta en el bosque de las venas, en los pecíolos del miocardio. Su arpa no es de madera, es de pedacitos de corazón, parchadas con salivas de luna nutricia. Sus cuerdas de cabullas y relámpagos encienden arpegios, fogata devoradora del silencio. La lluvia esmeralda la espera con la epidermis a flor de cosecha, escondida bajo los párpados estelares del escarabajo, anhelando que esos dedos de jilguero lo fulminen con trinos a mansalva. Diómedes no es de este tiempo, tampoco es el héroe griego, es de todas las granizadas, de todas las estaciones. Los pájaros anidan en las cuerdas de su arpa, los alpistes de sus dedos las nutre como quien amamanta a cometas filarmónicas. Diómedes no es arpista, es el río Pampas, polen haciéndose pájaro, palomar de viento suriando himnos agrarios. Diómedes es el canto de Huirajocha, bordado como un gorrión en los iris del cosmos. Gracias, Lady. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Santos. Aquí nos gusta mucho la poesía, sin duda, en la Fílica, y no queríamos dejar de invitarlos y de escucharlos y de sentir todas esas voces y esas sensibilidades que nos trasladan a muchos lugares. Gracias, Santos, por compartirnos eso. Y finalizamos con Lourdes, que está con nosotros también y que nos va a regalar su último poema, su mensaje final. Lourdes, te escuchamos. Bueno, primero agradecerte, Lady, por la invitación y por el trabajo que estás haciendo, ¿no? Por el libro, por la poesía, por la lectura. Tu trabajo realmente es muy admirable. Agradecer también al público que está ahí pendiente, escuchando, está en el en vivo, participando, comentando, siguiendo a estos poetas que sin duda son admirados por muchos, ¿no? No solamente por su familia, sino también por gente que los conoce como son, por personas, ¿no? No voy a poder compartir un último poema, pero me voy contenta. No, lo que pasa es que traje solamente algunos poemas. Vine de trabajo, entonces estamos haciendo algunos teletrabajo, algunos no. Entonces estamos resistiendo, sobre todo en tiempos de pandemia, en tiempos muy difíciles como son estos, ¿no? Es un martirio el teletrabajo, ¿no? Sí, es un martirio, pero agradecemos el tener trabajo siempre. Es bueno el tener trabajo, siempre es bueno estar agradecidos por la familia, por la salud, por un día más, ¿no? Y nada, pues agradecerte a ti, agradecer a todas las personas que están detrás de sus pantallas y que se están adaptando también a este estilo de vida. ¿Dónde pueden encontrarnos? Pregunta Lourdes, tu poesía. ¿Tienes algún blog? ¿Estás también haciendo trabajo cultural en tu asociación? Si alguien quiere buscarte, ¿cómo encontrarte? Sí, en Emergentes del Mar estamos haciendo mucho trabajo en cuanto a difusión de poesía. Ahora vamos a hacer un pequeño recital de poesía, también algunos talleres, pero mi poesía la pueden encontrar en plataformas como en Vallejo y Compañía, en Ángeles de Papel. Me encuentran en Facebook nada más como Lourdes Aparición Poemas y ahí va a salir pronto nuevas noticias sobre el libro, así es que espero que puedan estar pendientes de eso y yo también espero compartirles este libro, ¿no? Que va a ser como una ofrenda para todos ustedes. Qué bonito. Gracias, Lourdes. Gracias, Santos. Santos, ¿dónde pueden encontrar tus poemas? Nos habíamos olvidado de esa pregunta importante. Creo que no circulan. No hay. No, se han agotado. No, al contrario, nadie quiere comprar. No, pero deben no estar en las librerías. Creo que poesía no hay. Sí, el cuentario sí está, ¿no? Pero el poesía no hay, no. No, o sea, no tengo, pues en. No hay. ¿Habrá Lady, yo creo que podemos aprovechar, por ejemplo, este espacio o
esta mesa de lectura para quizás puedas realizar una revista virtual, ¿no? Y puedas Claro. compartir también con los demás la poesía de Santos, de Fiorella y de todos los poetas que estamos participando en estas lecturas. Sí, claro que sí, está previsto hacerlo, chicos, y yo les agradezco muchísimo por su tiempo. Ya estaremos con la nueva normalidad implementando más cosas, quizás la tienda virtual próximamente, para dar paso a que su poesía, sus libros también estén al alcance de la gente. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, muchísimas gracias, Fiorella. Muchísimas gracias, Santos, muchísimas gracias, Lourdes, a todos ustedes de parte de este grupo humano que integra la Feria Internacional del Libro de ICA, la Asociación Cultural Conde de Lemos, que hemos formado un bonito grupo y que esperemos seguir creciendo también como iniciativa y seguir llegando a mucha más gente. Nosotros nos despedimos, gracias a todos ustedes por haber estado, un abrazo grande a cada uno de ustedes, amigos poetas, y bueno, los invitamos también el día sábado, vamos a estar con Mario Velatín en un conversatorio sobre literatura contemporánea y salón de belleza, así que no se lo pierdan, podemos intercambiar también con Mario el día sábado. Nosotros nos despedimos. Hasta pronto.